Un saludo tengan todos los amantes del boxeo. Primeramente darles la bienvenida a todos ustedes en este nuevo año y en el día de hoy. Voy a hacer como cada cierto tiempo hago, un recuento por países de acuerdo a la cantidad de títulos obtenidos. O sea, cómo cerraron el año los países en cuanto a cantidad de títulos. Aclaro, como he aclarado otras veces, que por supuesto esto no es una olimpiada de boxeo, ni mucho menos, donde la posición de los países está determinada por los títulos. Lo de hoy es solo a modo de dato, de curiosidad, pues aunque esto sea boxeo profesional donde prima la labor individual, el fanático del boxeo siempre se interesa por este tipo de información, es inevitable. Por tanto, vamos a mencionar los países cuyos boxeadores poseen títulos en el boxeo profesional, que son solo algunos y además, de acuerdo a la cantidad de dichos títulos, la posición que ocuparon al cerrar el año. Por supuesto, aquí es muy importante aclarar lo de siempre, lo de la nacionalidad del boxeador, porque esto siempre ha traído polémica, que si este boxeador es estadounidense, o es mexicano, o es africano, voy nuevamente a tener en cuenta lo que aparece en los récords oficiales, porque yo no puedo cambiar eso. Y repetirle por enésima vez que si tus padres o abuelos nacieron en otro país diferente al que tú naciste, pero oficialmente tú apareces con nacionalidad del país en que naciste y apareces así en los récords, pues yo tengo que considerarlo como aparecen en los récords. Porque a veces estas polémicas surgen solo mirando los intereses propios de acuerdo al fanatismo de cada persona y no se mira más allá. Porque, por ejemplo, si voy a considerar a David Benavides como mexicano, aunque haya nacido en Estados Unidos, viva en Estados Unidos y entrene en Estados Unidos, entonces tendría que considerar también a Anthony Joshua como nigeriano y no como inglés, porque su madre es nigeriana y sus abuelos paternos lo son también. Pero Anthony Joshua es inglés porque vive y nació en Inglaterra y ha competido por Inglaterra. Y si nos ponemos a indagar aún más, tal vez no pocos estadounidenses tampoco sean tan estadounidenses por problemas de parentesco, imagínense. Por tanto, yo no puedo cambiar lo que aparece en los récords porque algunos deseen que yo lo mencione. Repito, entonces miren otros casos por igual, porque hasta un visitante me dijo recientemente que yo era anti-mexicano por haber dicho que un boxeador determinado era de Texas donde nació y me dijo que yo solo tenía que mirarle a la cara y con eso ya tendría la prueba para saber de dónde era realmente, o sea, por su parecido con la media de un país. Pues entonces, de acuerdo a este concepto, a partir de hoy, los documentos y la realidad no valen sino el rostro del boxeador. Y al que le veamos un poco rasgados los ojos, pues ese será chino y punto. Así haya nacido en Perú, en México o en Alaska, o ya sea un esquimal, por favor. Y es más, en cuanto a esto de las nacionalidades, yo mismo he tenido hasta alguna que otra excepción en mis exposiciones previas. Y me refiero a Andy Ruiz Jr., a quien he mencionado recientemente como mexicano puro, porque él mismo dijo que lo era y que había representado a México en eventos. Además, me influenció eso porque aparecía como mexicano en algunas estadísticas. Sin embargo, después de pensarlo bien y para ser parejo con todos, creo que a partir de hoy, independientemente de que Andy Ruiz vuelva a ganar todos los títulos habidos y por haber en el futuro, lo voy a mencionar como un californiano o un mexicoamericano al menos. Pues él nació realmente en Estados Unidos y no eres de donde tú digas ni de donde sientas, sino de donde eres oficialmente. Y todo esto lo aclaro de nuevo porque siempre genera una polémica, creo que innecesaria, sobre todo cuando mencionamos a campeones que aparecen en los récords como de un país, pero su ascendencia es de otro, y ahí es que saltan algunos. A veces es difícil comprender esto, pero yo tengo que irme por lo oficial. Otra cosa, en esta selección no me voy a referir a cantidad de campeones, me voy a referir a títulos,
Por ejemplo, de los 9 que tiene Inglaterra, 3 son de Joshua. Repito, no importa cuántos tenga cada campeón, solo estoy contando títulos y no campeones. Y por último, hoy no voy a considerar ese potaje de títulos tampoco más allá de los principales, porque eso no sería consecuente. Solo voy a tener en cuenta los títulos principales por organismo, ni títulos regulares, ni títulos interinos, ni títulos franquicia, nada de eso, solo los títulos principales de los organismos principales. Pues bien, de acuerdo a todo esto, el país con más títulos profesionales de boxeo obtenidos de acuerdo a la actuación de sus boxeadores fue Estados Unidos con 20 títulos seguidamente. Con 9 títulos mundiales tenemos a Inglaterra. A continuación tenemos a México con 7 títulos. Luego Japón con 6 títulos. Después con 3 títulos aparecen Ucrania y Filipinas. Con 2 tenemos a Tailandia y a Rusia. Y con 1 título tenemos a Cuba, a Kazajstán, a Brasil, a China, a Kirguistán, a Sudáfrica y a Puerto Rico. Esos son los países cuyos boxeadores han terminado con títulos en el boxeo profesional este año que cerró. Pero a pesar de todo lo que yo he explicado, si algunos aún quisieran persistir en que ciertos campeones de Estados Unidos, como David Benavides, José Carlos Ramírez con 2 títulos y Daniel Román, también con 2 títulos, son mexicanos, a pesar de que nacieron en Estados Unidos, repito, viven en Estados Unidos y entrenan en Estados Unidos, y a pesar de esto considerásemos lo que algunos quieren que yo considere, pues entonces entre esos 3 mencionados, que son los únicos casos, poseen 5 títulos. Y si fuéramos a restárselos a los Estados Unidos, pues México terminaría con 12 títulos en segundo lugar, de acuerdo a todo esto. Y si fuéramos también a restarle a Estados Unidos entonces el título de Teófimo López, al pensar que es hondureño y no de Estados Unidos, pues de todos modos Estados Unidos, con sus campeones, quedaría en primera posición con 14 títulos. Pero repito, esto es una suposición, un ejemplo, como para complacer a los que no siempre van a comprender y quedan inconformes. Tómese en cuenta eso. Estados Unidos continúa siendo la mayor potencia del boxeo mundial a nivel profesional y México e Inglaterra le siguen los pasos. Eso nadie lo cambia hasta hoy. No sé si esto cambie para más adelante. Saquen ustedes sus conclusiones. Muchas gracias. Quiero saludar en el día de hoy al amigo José Antonio Vidriales García, al amigo José García que nos visita desde España y a la buena amiga y fiel seguidora del programa, Odalis Santos, que nos ve desde República Dominicana. Gracias y muchas bendiciones a los 3. Nos vemos próximamente en otro programa. Gancho de derecha.